¿Por qué no lo silencias? No puedo, es que me advirtió a mi mujer que no lo silenciase por si le ocurría algo grave a los niños. Pues entonces tendrás que cogerlo, ¿no? No, de eso no me dijo nada. Tenemos 5 hijos. También deberían ser tu trabajo. Lo serían si me dejases. Dani está en la etapa de las preguntas. ¿Somos de lobos? Y Paulita de las rabietas. ¿Qué haces? Yo prefiero estar en una habitación llena de ratas que estar con un niño. Angelitos. La guerra que dan, por Dios. Vamos a hablar de nuestro viaje romántico. No puedo ir. ¿Qué? ¿Por qué no aprovechas tú el viaje? Nosotros aquí nos apañaremos perfectamente. Pues, fenomenal. Tú lo vas a flipar, colega. Yo no pienso echar la baba en el hombro de un desconocido, por favor, qué asco. ¡Papá! ¿Usted quién es? El padre. Lo mío es una suplencia de una semana. No pienso mojarme con nada. ¡Es vuestra madre! Si te mueres un chino, te vuelves chino. No, hombre, los chinos no son como los zombies. Quiero ser negra, que cantan súper bien. No puede ser negra. ¿Por qué discutís ahora? ¡Papá no nos deja ser negras! Esto era lógica. 2 mojitos y otros 2 para mi cuñada. ¡Ah! ¡Soy Batman! Que Batman no vuela, imbécil. ¡Soy Superman! ¡Bien, chilla! ¡Señora, tranquilícese! Mamá, si estás ahí, manifiéstate. Pues mamá no está muerta. Pero se va a morir cuando vea esto. Papá, ¿puedo hacerte otra pregunta? Vale, mientras no sea de dónde vienen los niños. ¿De dónde vienen? No, si esto soy yo.